Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano, les damos un saludo muy cordial y la bienvenida a la transmisión en directo de la solemne Vigilia Pascual presidida por el Santo Padre, el Papa Francisco, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Soy el padre Felipe Herrera Espaillat y junto con todo el equipo técnico de Vatican News los acompañaremos en esta noche santa de la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Será una celebración del todo particular porque será celebrada en un templo prácticamente vacío a causa de la emergencia mundial por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la fuerza del amor de Cristo, más fuerte que la muerte, este sábado santo 11 de abril, disipa las tinieblas de nuestros corazones y nos llena de una renovada esperanza. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, por vaticannews.va y por Facebook Live. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, en esta noche santísima, en la que Jesús nuestro Señor pasó de la muerte a la vida, la Iglesia, extendida por toda la tierra, llama a sus hijos a velar en oración. Reviviremos la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en los sacramentos. Cristo resucitado confirmará en nosotros la esperanza de participar en su victoria sobre la muerte y de vivir con Él en Dios Padre. Oremos. Oh Padre, que por medio de tu Hijo nos has comunicado la llama viva de tu gloria, bendice este nuevo fuego, haz que las fiestas de Pascua iluminen en nosotros el deseo del cielo y nos guíen, renovados en el Espíritu, a la fiesta del esplendor eterno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El diácono se acerca con el cirio pascual para el rito de la bendición de este signo de la Pascua. El Papa enciende el cirio. La luz del Cristo que risorge glorioso, La luz de Cristo, resucitado glorioso, disipe la oscuridad del corazón y del espíritu. Y así se inicia esta procesión hacia el altar y se prende del mismo fuego bendecido los carbones, donde se quemará el incienso que subirá al cielo como fragancia, como oración bendita y agradable a nuestro Padre Dios. Y así como se quema el incienso en el carbón, se han de consumir nuestras vidas en el amor de Jesucristo, haciendo de ellas este humo fragante que sube como ofrenda agradable de nuestras vidas.
al Señor. Lumen Christi, se canta la antífona, Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Es la luz que representa la resurrección del Señor, una luz que debemos cuidar, así como la fe que ella misma representa. Y esta luz avanza por en medio de la basílica, rompiendo las tinieblas para manifestarse triunfante. Lumen Christi, Luz de Cristo, demos gracias a Dios. En medio de las tinieblas del mundo, la luz de Cristo resucitado disipa la oscuridad. Lumen Christi, Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Y se encienden las luces de la Basílica de San Pedro, ya que la asamblea no ha encendido como tradicionalmente se hace las velas. Se instala el cirio pascual, este signo de la resurrección de Cristo que nos acompañará durante todo el tiempo de la Pascua y también en otros momentos como el bautismo y la despedida a nuestros difuntos. Es la luz de la resurrección que ilumina la vida de los cristianos. Y ahora la asamblea se prepara para escuchar el canto del Exultet o el pregón pascual, un canto que proviene aproximadamente desde el siglo IV en nuestra iglesia y que anuncia la resurrección de Cristo en el cielo y en la tierra, venciendo las ataduras de la muerte y regalándonos la salvación. El pregón pascual habla de Adán y de la culpa que cometió y de esta feliz culpa que mereció tan grande redentor. Mientras se vuelve a aplicar incienso sobre el carbón ardiente y que hace este signo que sube hacia el cielo como nuestra oración, el diácono pide la bendición del Papa para proclamar el pregón pascual, un canto que escucharemos en latín y que recorriendo la historia de la salvación nos anuncia esta luz que rompe las tinieblas como el lucero de la aurora, esa luz que no tiene ocaso, como la resurrección de Cristo, de una vez y para siempre, que nos ha alcanzado la salvación. Disponemos el corazón también para proclamar nosotros esta resurrección triunfante de la vida por sobre la muerte en nuestras vidas.
El diácono junto con incensar la palabra de Dios, ahora procede a incensar el cirio pascual, que como decíamos, es uno de los signos más importantes del tiempo de la Pascua. Tiene grabado el año 2020, un año donde como cristianos esperamos que la vida triunfe por sobre la muerte. Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria, et protanti regis victoria, tuba insonet salutaris. Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus, et aeterni regis splendore illustrata, totius orbis essentiat, ammissis ec alliginem. Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et magnis populorum vocibus, ec aula resulte. Qua propter astantes vos, fratres carissimi, ad tamiram huius sancti luminis claritatem, una mecum queso Dei omnipotentis, misericordiam invocate. Ut qui me non meis meritis, intra levitarum numerum, dignatus est aggregare. Lumini sui claritatem infundens, cere iuius laudem in plere perficia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo sursum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum Vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem, Filiumque eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordis agmentis affectu, et vocis ministerio personare, qui pri pro nobis eterno patri ad debitum solvit, et veteris piaculi cautionem pio cruore detersit. Ex sunt enim festa Pascalia, in quibus verus ile agnus occiditur, cuius sanguine postes fidelium consecrantur. Ec nox
est, in qua primum patres nostros filios Israel, eductos de Egipto, mare rubrum, sico vestigio transire fecisti. Ecigitur nox est, qui peccatorum tenebras, columne illuminatione purgavi. Ec nox est, quae hodie per universum omnum in Christo credentes, avitsi seculi et caligine peccatorum segregatos, redit gratiae sociat sanctitati. Ec nox est, in qua destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendi. Nihil enim nobis nasci profuit, nisi redimi profuisset. O mira circa nos, tue pietatis dignatio. O inestimabilis dilectio caritatis, ut servum redimeres filium tradidisti. O certe necessarium ad peccatum, quod Christi morte deletum est. O felix culpa, quae talem actam tum meruit habere redemptorem. O vere beata nox, quae sola meruit scire tempus et oram, in qua Christus ab inferis resurrexit. Ec nox est, de qua scriptum est, et nox sic ut dies illuminabitur, et nox illuminatio mea in delicis meis. Huius igitur sanctificatio noctis, fugat scelera, culpas lavat, et redit innocentiam lapsis, et mestis letitiam. Fugat hodia, concordiam parat, et curvat imperia. In huius igitur noctis gratia, suscipe sancte pater, laudi suius sacrificium vespertinum, quod tibi in accere oblatione solemni, per ministrorum manus de operibus apum, sacrosancta redit ecclesia. Sed iam columne huius preconiam novimus, quam in honorem Dei rutilans ignis accendi.
qui licet si divisus in partes, mutua ditamem luminis, detrimenta non novit. Alitur enim liquam tibus ceris, quas in substantiam preciose uius lampadis, apis mater reduxi. O vere beata nos, in qua terrenis celestia, humanis divina iunguntur. Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste in honorem tui nominis consecratus, ad nocti suius caliginem destruendam, in deficiens perseveret, et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus miceatur. Flamma Seius, Lucifer matutinus inveniat. Ile in quam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxi, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. El diácono ha cantado el solemne pregón pascual que anuncia la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fratelli carissimi, queridos hermanos, después del solemne comienzo de la vigilia, escuchemos ahora en devoto recogimiento la palabra de Dios. Meditemos cómo en la alianza antigua Dios salvó a su pueblo y en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra redención. Oremos para que Dios nuestro Padre lleve a cumplimiento esta obra de salvación que comenzó con la Pascua. Dal libro della Genesi. Lectura del libro del Génesis. In principio Dio creò il cielo. Al principio e la terra. Dios creó el cielo y la tierra. Dio disse, facciamo l'uomo a Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, domini sui pesci del mare, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo,
Yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A esta primera lectura se responde con el Salmo 103. Emit spiritum tuum, Domine, e renova faciem terrae. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Benedic anima mea, Domino. Domine Deus meus, bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Afirmaste la tierra sobre sus cimientos, no se moverá jamás. El océano la cubría como un manto. Las aguas tapaban las montañas. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Haces brotar fuentes en los valles y corren sus aguas por las quebradas. Las aves del cielo habitan junto a ellas y hacen oír su canto entre las ramas. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que de manera admirable nos creaste a tu imagen, y de manera más admirable nos renovaste y redimiste, haz que resistamos con la fuerza del Espíritu a las seducciones del pecado para alcanzar el gozo eterno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dal libro dell'Esodo. Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè. En aquellos días el Señor dijo a Moisés. Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas.
Así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel del Señor, que avanzaba al frente del campamento de Israel, retrocedió hasta colocarse detrás de ellos, y la columna de nube se desplazó también de adelante hacia atrás, interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros iluminaba la noche, de manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este, que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros, entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: «Huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto». El Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros». Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas, y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón, que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día, el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés, su servidor. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto al Señor y dijeron: cantemos al Señor que se ha cubierto de gloria. Cantemus Domino gloriosae. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre
y yo proclamo su grandeza. Cantemos al Señor, que se ha cubierto de gloria. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar rojo. Cantemos al Señor, que se ha cubierto de gloria. El abismo los cubrió, cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Tu mano, Señor, resplandece por su fuerza. Tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Cantemos al Señor, que se ha cubierto de gloria. Oremos. Oh Dios, cuyas maravillas vemos brillar también en nuestros días, por lo que hiciste en favor de tu pueblo elegido, librándolo de la persecución del faraón, lo realizas por medio del agua del bautismo para la salvación de todos los pueblos. Te pedimos que toda la humanidad se convierta en verdaderos hijos de Abraham y se muestren dignos de la promesa de Israel. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dal libro del profeta Isaia. Del libro del profeta Isaías. Così dice il Signore. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar. Tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti, a causa del Señor tu Dios y por el Santo de Israel que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión, a nuestro Dios, que es generoso en perdonar, porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo del Señor.
quanto il cielo sovrasta la terra, como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se hace eco de esta lectura con el cántico del profeta Isaías. Auriet isaquas in gaudio de fontibus. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación, yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección, Él fue mi salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor, porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, esperanza única del mundo, por la voz de tus profetas diste a conocer los misterios salvadores que sucederían en el tiempo. Acrecienta los santos propósitos de tu pueblo, porque tus fieles no podrán alcanzar la santidad sin la ayuda de tu gracia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria in excelsis Deo. La iglesia prorrumpe en el canto de gloria que vuelve a sonar después de los 40 días de la cuaresma. Es la alegría en el cielo y en la tierra por la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Oremos. Oh Dios, que iluminas esta santísima noche con la gloria de la resurrección del Señor, acrecienta en tu Iglesia el espíritu de adopción de hijos para que, renovados en el cuerpo y en el alma, te sirvamos siempre con plena fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta de San Pablo, apóstol, a los Romanos. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado una vez por todas. Y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
y prorrumpe también ahora el canto del Aleluya, propio del tiempo de la Pascua de Resurrección. El diácono, que proclamará el Evangelio, se acerca para anunciar esta buena noticia al Santo Padre. El Aleluya vuelve a resonar en la iglesia. Beatissime Pater, Santo Padre, te anuncio una gran noticia. Este es el Aleluya. Aleluya. El canto del Aleluya introduce la antífona del Santo del Salmo 117. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y con este Aleluya, cantado tres veces, que vuelve a remecer a la iglesia como lo hace la triunfante resurrección de nuestro Señor, toda la iglesia se alegra y dispone su corazón para escuchar la palabra de Dios. Palabra escrita por mano humana, con inspiración del Espíritu Santo, y por eso es palabra de Dios y será incensada por el diácono que la proclama. Nos unimos al canto del Aleluya de toda la iglesia.
Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Matteo. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Y de pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no teman. Yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba. Y enseguida vayan a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: alégrense. Ellas se acercaron y abrazándoles los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: no teman. Avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya.
Dopo il sabato, pasado el sábado, las mujeres fueron al sepulcro. Así comenzaba el Evangelio de esta Vigilia Santa, con el sábado. Es el día del trigo pascual que más descuidamos, ansiosos por pasar de la cruz del viernes al aleluya del domingo. Sin embargo, este año percibimos más que nunca el sábado santo, el día del gran silencio. Nos vemos reflejados en los sentimientos de las mujeres durante aquel día, como nosotros tenían en los ojos el drama del sufrimiento, de una tragedia inesperada que se les vino encima demasiado rápido. Vieron la muerte y tenían la muerte en el corazón. Al dolor se unía el miedo. ¿Tendrían también ellas el mismo fin que el Maestro? Y después, la inquietud por el futuro. Quedaba todo por reconstruir. La memoria herida, la esperanza sofocada. Para ellas, era la hora más oscura, como para nosotros. Pero en esta situación las mujeres no se quedaron paralizadas, no cedieron a las fuerzas oscuras de la lamentación y del remordimiento, no se encerraron en el pesimismo, no huyeron de la realidad. El sábado hicieron algo sencillo y extraordinario. Prepararon en sus casas los perfumes para el cuerpo de Jesús. No renunciaron al amor. La misericordia iluminó la oscuridad del corazón. La Virgen, en el sábado, día que le sería dedicado, reza y espera. En el desafío del dolor, confía en el Señor. Estas mujeres, sin saberlo, preparaban en la oscuridad de aquel sábado el amanecer del primer día de la semana, día que cambiaría la historia. Jesús, como semilla en la tierra, estaba por hacer germinar en el mundo una vida nueva, y las mujeres, con la oración y el amor, ayudaban a que floreciera la esperanza. ¿Cuántas personas en los días tristes que vivimos han hecho y hacen como aquellas mujeres, esparcen semillas de esperanza con pequeños gestos de atención, de afecto, de oración? Al amanecer las mujeres fueron al sepulcro. Allí el ángel les dijo: vosotras no temáis, no está aquí, ha resucitado. Ante una tumba escucharon palabras de vida y después encontraron a Jesús, el autor de la esperanza, que confirmó el anuncio y les dijo: no temáis, no temáis, no tengáis miedo. He aquí el anuncio de la esperanza, que es también para nosotros, hoy. Son las palabras que Dios nos repite en la noche que estamos atravesando. En esta noche conquistamos un derecho fundamental que no nos será arrebatado: el derecho a la esperanza, una esperanza nueva, viva, que viene de Dios. No es un mero optimismo, no es una palmadita en la espalda o una palabra de ánimo de circunstancia. No, es un don del cielo que no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Todo irá bien, decimos constantemente estas semanas, aferrándonos a la belleza de nuestra humanidad y haciendo salir del corazón palabras de ánimo. Pero con el pasar de los días y el crecer de los temores, hasta la esperanza más intrépida
puede evaporarse. La esperanza de Jesús es distinta, infunde en el corazón la certeza de que Dios conduce todo hacia el bien, porque incluso hace salir de la tumba la vida. El sepulcro es el lugar donde quien entra no sale. Pero Jesús salió por nosotros, resucitó por nosotros, para llevar vida donde había muerte, para comenzar una historia nueva que había sido clausurada tapándola con una piedra. Él, que quitó la roca de la entrada de la tumba, puede remover las piedras que sellan el corazón. Por eso, no cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo una piedra. Podemos y debemos esperar, porque Dios es fiel. No nos ha dejado solos, nos ha visitado y ha venido en cada situación, en el dolor, en la angustia, en la muerte. Su luz iluminó la oscuridad del sepulcro y hoy quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida. Hermana, hermano, aunque en el corazón hayas sepultado la esperanza, no te rindas. Dios es más grande. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Ánimo. Con Dios nada está perdido. Ánimo. Es una palabra que en el Evangelio está siempre en los labios de Jesús. Una sola vez la pronuncian otros para decir a un necesitado: ánimo, levántate. Jesús te llama. Es Él, el resucitado, el que nos levanta a nosotros que estamos necesitados. Si en el camino eres débil y frágil, si caes, no temas. Dios te tiende la mano y te dice: ánimo. Pero tú podrías decir, como don Abundio: el valor no se lo puede otorgar uno mismo. No te lo puedes dar, pero lo puedes recibir como un don. Basta abrir el corazón en la oración. Basta levantar un poco esa piedra puesta en la entrada de tu corazón para dejar entrar la luz de Jesús. Basta invitarlo: ven, Jesús, en medio de mis miedos, y dime también ánimo. Contigo, Señor, seremos probados, pero no turbados, y a pesar de la tristeza que podamos albergar, sentiremos que debemos esperar, porque contigo la cruz florece en resurrección, porque tú estás con nosotros en la oscuridad de nuestras noches. Eres certeza en nuestras incertidumbres, palabra en nuestros silencios. Y nada podrá nunca robarnos el amor que nos tienes. Este es el anuncio pascual, un anuncio de esperanza que tiene una segunda parte, el envío. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, dice Jesús. Va por delante de vosotros a Galilea, dice el ángel. El Señor nos precede siempre. Es hermoso saber que camina delante de nosotros, que visitó nuestra vida y nuestra muerte para precedernos en Galilea, es decir, el lugar que para Él y para sus discípulos evocaba la vida cotidiana, la familia, el trabajo. Jesús desea que llevemos la esperanza allí, a la vida de cada día.
Pero para los discípulos, Galilea era también el lugar de los recuerdos, sobre todo de la primera llamada. Volver a Galilea es acordarnos de que hemos sido amados y llamados por Dios. Cada uno de nosotros tiene la propia Galilea. Necesitamos retomar el camino, recordando que nacemos y renacemos de una llamada de amor gratuita, ahí en mi Galilea. Este es el punto de partida siempre, sobre todo en las crisis y en los tiempos de prueba, en la memoria de mi Galilea. Pero hay más. Galilea era la región más alejada de Jerusalén, el lugar donde se encontraba en ese momento. Y no solo geográficamente, Galilea era el sitio más distante de la sacralidad de la Ciudad Santa. Era una zona poblada por gentes distintas que practicaban varios cultos. Era la Galilea de los gentiles. Jesús los envió allí, les pidió que comenzaran de nuevo desde allí. ¿Qué nos dice esto? Que el anuncio de la esperanza no se tiene que confinar en nuestros recintos sagrados, sino hay que llevarlo a todos, porque todos necesitan ser reconfortados. Y si no lo hacemos nosotros, que hemos palpado con nuestras manos el verbo de la vida, ¿quién lo hará? Qué hermoso es ser cristianos que consuelan, que llevan las cargas de los demás, que animan. Mensajeros de vida en tiempos de muerte, llevemos el canto de la vida a cada Galilea, a cada región de esa humanidad a la que pertenecemos y que nos pertenece porque todos somos hermanos y hermanas. Acallemos. Acallemos los gritos de muerte. Basta de guerras. Que se acabe la producción y el comercio de armas, porque necesitamos pan y no fusiles. Que cesen los abortos que matan la vida inocente. Que se abra el corazón del que tiene para llenar las manos vacías del que carece de lo necesario. Al final, las mujeres abrazaron los pies de Jesús, aquellos pies que habían hecho un largo camino para venir a su encuentro entrando y saliendo del sepulcro. Abrazaron los pies que pisaron la muerte y abrieron el camino de la esperanza. Nosotros, peregrinos en busca de esperanza, hoy nos aferramos a ti, Jesús resucitado. Le damos la espalda a la muerte y te abrimos el corazón a ti, que eres la vida.
después de la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, y con el cirio pascual encendido, termina la liturgia de la palabra y entramos en esta parte del todo especial en la vigilia pascual, que es la liturgia bautismal. La sobriedad, la sencillez de este año hará que sea una liturgia bautismal más breve, en que como iglesia renunciaremos al mal y profesaremos nuestra fe, recordando nuestro propio bautismo, sacramento por el cual nos hemos hecho partícipes de la salvación de Cristo, entrando y siendo injertados en su vida de gracia y haciéndonos hijos de la Iglesia. Fratelli carissimi, queridos hermanos, por el bautismo nos hicimos partícipes del misterio pascual de Cristo. Fuimos sepultados junto a Él en la muerte para resucitar con Él a una vida nueva. Ahora, al final del camino penitencial de la Cuaresma, renovemos las promesas de nuestro bautismo, por el cual un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios fielmente en la Santa Iglesia Católica. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Renuncio. ¿Renuncian a las seducciones del mal para no ser dominados por el pecado? Renuncio. ¿Renuncian a Satanás, origen y causa de todo pecado? Renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, murió y fue enterrado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Creo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos hizo renacer del agua y el Espíritu Santo, nos guarde por su gracia en Cristo Jesús, nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. Fratelli carissimi, queridos hermanos, envueltos en la luz pascual del Señor resucitado, con renovada esperanza, elevemos nuestras oraciones al Padre. Per gloriam Christi, exaudi nos Domine. La antífona en latín dice: por la gloria de Cristo, escúchanos, Señor. Conserva en la Iglesia la perenne novedad de la Pascua. Suscita en los obispos tu propia sed de salvación por cada hombre. Infunde en los gobernantes tu espíritu de sabiduría y visión de futuro. Deja que tu victoria triunfe sobre el mal que aflige a la humanidad. Alimenta
en todos los bautizados su fe, esperanza y caridad. Reaviva en todas las familias la disponibilidad de ser don de sí mismos. Vence la dureza del corazón y abre a todos a la acción de tu gracia. Colma a los pobres y a los que sufren con la abundancia de tus dones. Admite a nuestros difuntos a contemplar tu rostro eternamente. Oh Padre, que en la Pascua de Jesús nos hiciste partícipes de tu propia vida, llénanos de tu gracia y guíanos en el camino de la santidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Comienza la liturgia eucarística y sobre el altar se dispone todo para ofrecer el sacrificio de Jesucristo en la cruz, sacrificio que ayer, Viernes Santo, hemos conmemorado y que se hace presente para nosotros nuevamente sobre el altar, el único sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz, realizado de una vez y para siempre. De modo sacramental, con su cuerpo y con su sangre, en el pan y el vino, consagrados por mano del sacerdote, consagrados por el Papa Francisco. Sobre el altar las ofrendas de pan y vino. Sencilla contribución de nuestro trabajo humano y de la generosidad de Dios, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso esta ofrenda es incensada y sube al Padre Dios como sacrificio agradable. Admirable intercambio, aportamos pan y vino, y es Cristo mismo quien se nos da como regalo. El Santo Padre también inciensa el cirio pascual que nos acompañará durante todo el tiempo de la Pascua, recordándonos la resurrección de Jesús.
Inciensa también el Santo Padre, el ícono de María Santísima, Salus Populi Romani, el ícono invocado por el pueblo romano para su salvación y salud. El Santo Padre, que actúa en la persona de Cristo, también es incensado. Y también la asamblea celebrante, que es cuerpo de Cristo, reunida en esta celebración, recibe la ofrenda del incienso como pueblo santo, sacerdotal, reunido para celebrar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las oraciones y ofrendas de tu pueblo, para que este santo misterio, el alegre comienzo de la celebración de la Pascua, nos dé la fuerza para alcanzar la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en esta noche en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Junto con los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Acabada la cena, del mismo modo, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A mí, indigno siervo que has puesto a la cabeza de tu rebaño, al orden episcopal, a todo el clero y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en la noche gloriosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, todo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. El amén solemne
es la aceptación de todo el pueblo de Dios del sacrificio ofrecido por el sacerdote, el sacrificio de Cristo. Guiados por el Espíritu de Jesús e iluminados por la sabiduría del Evangelio, nos atrevemos a decir, unidos rezamos el Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Con el canto del Cordero de Dios, la asamblea aclama el momento en que el sacerdote, en este caso el Papa Francisco, parte el pan. Es Cristo mismo que se parte y se reparte para darse a nosotros como alimento de vida eterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Thank you.
Oremos. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con los sacramentos pascuales, vivamos unidos por el vínculo de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Los bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ite missa est, alleluia, alleluia. Pueden ir en paz. La misa ha terminado. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Y con este aleluya en el corazón, comenzamos a despedir la transmisión en vivo de esta misa solemne de la Vigilia Pascual de este año, en que nos hemos unido a toda la Iglesia junto al Santo Padre. Y ahora se entona el himno del Regina Celi, el canto que saluda a la Santísima Virgen María por la resurrección de su Hijo. Muchas gracias por haber permanecido en nuestra sintonía. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat, y a nombre de todo el equipo de Vatican News y Vatican Media, los saludamos y les deseamos una muy feliz Pascua de Resurrección. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.